Don Jesús, ¿cuánto tiempo usted ha estado aquí de piragüero? Bueno, ahora en diciembre cumplo 45 años. Oh my goodness. Y desde que empezó aquí, ¿cuánto era el precio al principio? El precio, yo cuando vine de Filadelfia, compré el carro y la daba a peseta y a 30. Wow. Y entonces ha estado aquí en Calley, ¿por cuánto tiempo? Yo nací aquí en Calley. Oh. Sí, en el barrio Lapa de Calley. Uh-huh. ¿Y cuántos años ahorita tienes? Ahorita voy para 83 años, también en diciembre lo cumplo. My goodness. Entonces usted es el único stand que tiene aquí. Bueno, el único piragüero que quedo aquí soy yo. Wow. Déjeme hablarle un poquito para que la gente... Sí. El único piragüero que quedo aquí soy yo porque se están olvidando de las tradiciones del país. Uh-huh. Ya las generaciones de ahora no quieren ni trabajar ni hacer nada. Uh-huh. Lo que quieren es estar en el vicio y eso. Uh-huh. Mire, yo tengo tres cajos aquí. Sí. Uno quiero escapar tirado. Imagínese. Entonces el nombre del sitio es, déjame apuntar aquí, el piragüero. El piragüero alegre. El pilar. Ok, mírelo ahí. Y según lo que dice Jesús, al principio lo vendía por 3 centavos el piragua para aquellos tiempos. A 2 y a 3. Increíble. Bueno, don Jesús, nos ha dado mucho placer estar con ustedes. La verdad que esta es la tradición más grande que podemos tener aquí. Que reconozcan esto por los países de afuera, porque esto es una tradición antigua. La piragua empezó vendiéndose a centavos. Exacto. ¿Y sabe cómo se vendía? A ver. Habían 2 bandejas, una de agua limpia y donde iban a lavar los vasos. Exacto. Y los vasos eran de mango de cristal y esa piragua valía 1 centavo. Imagínese. A la verdad que usted ha sido un orgullo aquí para la isla y en este pueblo de Calley. Yo hacía el siró, pero como la burocracia se ha quedado con la fruta y todo, sí. Ahora no me traen tamarindo. Ni esos muchachos los cogen tampoco. Lo dejan podrir, mire ese palo de Genepa. No, imagínese, no, aparte de atrás, ¿verdad? Pues me alegro mucho de haberlo conocido y esperamos que sigan ustedes más tiempo acá y Vamos a la orden. Y verdaderamente ha sido, como le digo ayer, usted es una reliquia aquí. Bueno, saludos. Me gusta esto, me gusta estar entretenido. Ok, saludos acá de mande saludos a los Estados Unidos. Saludos a toda esa juventud de Florida, juventud y ancianos y de todo. Muy bien. De Florida, porque yo trabajé en Princeton, Florida, trabajé en Huntsville y todo eso. Oh my goodness. Ok, pues entonces nos estamos viendo. Todos Estados Unidos. Ok, gracias.